Bueno, hola Maxi, ¿cómo andás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias primero que nada por la nota. La verdad que sí, una carrera muy linda. Bueno, agradecer a la organización por la invitación. Quería estar presente para colaborar con la fundación. Bueno, vengo de competir hace 15 días, por ahí todavía se siente un poco la carga de las dos carreras que corrí en 15 días. Así que bueno, pero la verdad que muy linda, con muy buenas sensaciones, la verdad que salió muy linda la carrera. Respecto a estas dos carreras que corriste hace poco, nada más, estamos hablando de 2:21K, en los cuales mejoraste tus marcas en cada una de las carreras y estás muy cerca de la marca local. Contame un poco sobre esa sensación. No habíamos tenido el tiempo, la oportunidad de conversar en persona, pero estuviste muy bien y estás cada vez mejorando tus marcas. ¿Qué pensás al respecto? No, la verdad que muy contento. Bueno, arrancó el año, terminé muy bien el año pasado, este año arrancó muy positivo también. Hicimos muy buena pretemporada, bueno, con mis entrenadores, Jorge Basilicó y Adriana Calvo. La verdad que venimos entrenando muy bien. Sabíamos que con los entrenamientos que veníamos metiendo podíamos llegar a hacer la marca que hicimos en la media. Quizás yo por dentro pensaba que un poquito más, me quedé sorprendido porque aguanté bien los ritmos y bueno, la verdad que feliz, feliz en La Pampa donde hubo mucho nivel, salir 13 en la general, tercero en mi categoría, con gran nivel de corredores fue totalmente algo increíble para mí. Y bueno, después salió una carrera imprevista en Buenos Aires donde el martes de la noche terminamos un entrenamiento bueno y mi entrenador me dijo: "Estás muy bien, ya estás recuperado, ¿por qué no te venía el fin de?". Y bueno, tenía que ser que tenía que viajar y ir. Y bueno, salí para Buenos Aires el viernes a la noche en un micro. Me fui solo y bueno, largué los 21K de ASIC, donde también pude lograr, bueno, ahí bajé unos segunditos más mi mejor registro de 1:11.05. Y quedar tercero en la general, nada más y nada menos que subir al podio con Joaquín Arbe, que bueno, es el récord argentino en maratón. Así que nada, muy muy contento, la verdad que sintiéndome muy bien físicamente y bueno, acompañado de la familia que es lo más importante. Federico, ¿algún agradecimiento, alguna esta mención especial a alguien? Agradecer a mi familia que siempre está, que siempre me apoya, a mi señora, a mis hijos, a mis entrenadores. A todo el grupo de mi entrenador también, a mis compañeros de trabajo que siempre me bancan, y la verdad que a toda la gente que la verdad que cada día alienta con buena onda, me manda mensaje apoyándome, y nada, a mi suegra que siempre me banca también con los nenes, nos da una mano importante para cuando tengo que viajar y eso, así que nada, a ellos. Y bueno, a seguir metiéndole y bueno, ahora el objetivo principal que tenemos para este año es el Maratón de Buenos Aires seguramente. Seguramente va a obtener una muy buena marca y tendremos seguramente una nueva baja de registro en lo cuanto a lo personal. Esperemos, esperemos que así sea. La idea es tratar de ir a buscar mejorar la marca que ya tenemos, así que bueno, ahora yo calculo que ya el mes que viene ya empezaremos a trabajar para eso. Que es en septiembre, así que tenemos un par de meses seguramente de mucha carga. Y bueno, veremos ahora de acá en adelante qué hay de acá más o menos a antes del maratón, porque por ahí son muchos meses, tratar de ver si podemos competir algo más en corto por ahí, alguna carrera de 10 kilómetros para ver si todavía podemos seguir bajando un poquito más la pista. Federico, muchísimas gracias. Gracias a vos, Maxi, y bueno, a toda la audiencia, saludo para todos.